Muchas gracias, señor presidente. ¿Qué medidas ha tomado la junta para evitar el éxodo de médicos a otras comunidades? Gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Señor presidente, señoría Desde el 17 de julio y dado el déficit importante de 10 especialidades y otras 15 a medio plazo, hemos puesto en marcha concursos de traslado abierto y permanente, concursos o posiciones anuales con oferta de todas las plazas vacantes, planificación prospectiva de necesidades de plazas de especialistas y su ajuste, contratos 2 más 1, contratos ligados a la investigación y acreditación de más dispositivos de formación especializada en centros de salud rurales y en hospitales comarcales. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Moreno Castrillo. Muchas gracias, presidente. Señora consejera, nuestra sanidad ya está en la segunda división española. No se engañe, y sobre todo no nos engañe a nosotros. Y no es por deseo de este grupo parlamentario, nada más lejos, sino por los muchos años de gobierno, como el del, del señor Mañueco, a, lo que no, a los que no les ha interesado para nada cuidarla, mucho menos mejorarla, y que le ha llevado a un deterioro progresivo, lento e inexorable. Por eso el Partido Socialista trabaja para terminar con este gobierno infame cuanto antes. ¿O de verdad ha creído usted que quienes han sido parte íntegra del problema de la noche a la mañana se han convertido en parte de la solución? Señora Consejera, después de los recortes brutales que nuestro sistema público ha soportado, por cierto, sin que ustedes hayan movido un dedo para revertirlos, lo único que ha sostenido a nuestra sanidad ha sido el esfuerzo de muchos profesionales con gran vocación de servicio público que siguieron dando lo mejor de sí mismos para ofrecer a los pacientes la mejor atención sanitaria posible. Pero todo el mundo tiene un límite. Y una vez comprobado que la crisis ha pasado, pero las condiciones laborales permanecen, no es de extrañar que muchos de estos profesionales, cansados de esperar un cambio que nunca llega, hayan decidido aprovechar oportunidades para irse a otras comunidades. Por eso tampoco es de extrañar que ahora ustedes se encuentren todas las dificultades del mundo para incorporar nuevos médicos a las plantillas y que incluso para los MIR que formamos aquí, la Sanidad de Castilla y León no sea su primera elección. ¿Y qué ha hecho esta consejería para evitar la fuga de profesionales y atraer a otros? Se lo voy a decir de inmediato. Han permitido y siguen permitiendo que se encadenen un sinfín de contratos eventuales sin dar estabilidad a los profesionales. Se han negado a cumplir el acuerdo de 35 horas, señor Mañueco, pese a haber sido firmado por usted mismo, mientras algunas comunidades del entorno ya lo están aplicando. No han adecuado las plantillas a los servicios, con lo cual sobrecarga de los profesionales. Siguen sin aplicar la carrera profesional. Eluden la negociación con los representantes de los trabajadores en las mesas sectoriales y más tarde se ven, aplicados, se ven obligados a aplicar las sentencias judiciales. Mantienen la politización de la estructura de los servicios públicos, de manera que cuenta más, si estás más cerca de los partidos que gobiernan, que los propios méritos para asumir responsabilidades en el SACIL. Siguen sin aplicar los incentivos a las plazas de difícil cobertura y, para colmo, siguen ofreciendo comidas pésimas a los, a los profesionales que hacen guardias y a los que trabajan en los servicios de emergencias. ¿Le parece de verdad que están creando las condiciones necesarias para retener el talento de los profesionales que ejercen la sanidad en el sistema público de Castilla y León? Y ya para nota, no, contesto, no contentos con esto, ahora se permiten el lujo de incluso dar la patada a los profesionales, como ocurre con los, con los que están haciendo el servicio de urgencias pediátricas en el Hospital Río Ortega, que después de moverles de un lugar para otro, al final por el camino acabamos perdiendo a un profesional de pediatría. Nos sobran los pediatras, señora consejera. Como le digo, gobernantes de segunda nos están dejando una sanidad pública de segunda. Una lástima. Los ciudadanos de Castilla y León se merecían y se merecen mucho más. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Señor Moreno, hacía mucho que el dúo Pimpinela no actuaba en, este, en estas cortes. No ha dicho una sola verdad. No ha dicho una sola verdad. Lo que está claro es que nuestro nivel sanitario, como sistema sanitario, es de los mejores de España y de los mejores de Europa. Nuestra esperanza de vida es de las más altas y estos profesionales evidentemente están bien cualificados. Lo que está claro es que nosotros estamos intentando poner medidas de reordenación para que no haya problemas y ustedes no nos están ayudando. No nos están ayudando nada. Ahora mismo tenemos un pacto por la sanidad y ese pacto por la sanidad está siendo suscrito por muchísima gente y ustedes se van a quedar fuera. Y es una pena. Si tienen tantas ideas, siéntense. Si yo estoy abierta a escucharles. Lo que está claro es que es verdad que cuando uno trae preparadas las cosas, pues no me ha hecho caso de lo que le he dicho. Porque claro, traía su discurso preparado. Pero lo que está claro es que estamos haciendo concursos de oposición. No hay nada que fidelice más que tener un, una fidelización en los contratos. Estamos haciendo los concursos de oposición. En estos concursos de oposición hemos sacado mil plazas. De estas mil plazas, en noviembre del 2019, 710 de médicos de familia. La semana pasada publicamos 380 para 10 especialidades más y todas ellas ajustadas a las necesidades que tenemos. También los concursos de traslado. ¿Por qué necesitamos cubrir esas plazas donde nos está costando cubrirla? y estamos sacando plazas precisamente allí donde se necesita cubrir estamos creando líneas de fidelización no podemos obligar a la gente evidentemente la gente se nos ha ido pero desde luego con las medidas estructurales que estamos haciendo nosotros la gente se va a quedar aquí en Castilla y León con toda seguridad pero lo que está claro es que ese 25% de profesionales que vienen de otras comunidades o son extracomunitarios pues a lo mejor quieren volver a sus países y les tendremos que dejar hacerlo hemos incrementado el 27% de plazas de plazas mil estamos ofreciendo contratos estables. No es verdad que estemos encadenando contratos uno tras otro. No es cierto. Estamos ofreciendo contratos de dos más uno. Estamos ofreciendo contratos ligados a la investigación. Y estamos formando y queremos formar más residentes en hospitales comarcales y en centros de salud rurales. Lo que está claro, y por otra parte, Los sueldos de Castilla y León no son inferiores del resto. Estamos en el tercio superior. Y esto es Organización Médica Colegial. No soy yo la que lo digo. Lo dice la Organización Médica Colegial. Con lo cual, lo que está claro es que nuestros rateros de médicos son correctos, pero la distribución no lo es. Y tenemos que reordenar, porque no hacer no es una opción. Ustedes están instalados en no hacer, en quedarnos como estamos y no están dispuestos a trabajar ni a colaborar nada con nosotros. Por favor, pacto por la sanidad de una vez.